Heiderung versus Heiderung. Fight! Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a TP69 Gaming Channel, FiveStream Latinoamérica para los amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Bonita tarde de domingo tengan todos ustedes. Agradecido en serio porque estén echándose la vuelta acá con nosotros. Simba SNK contra Namujakase en un pleito, en un duelo ya clásico de nuestra página. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Tepis69, aquí estamos, muchachos, estrenando nuestro micrófono, este HyperX Quadcast. Bienvenidos sean, muchas gracias. Por favor, comparta, comente, reaccione, deje su like, mencione algún amigo. Vamos a disfrutar de esta muy buena reta entre un peruano y un coreano. Churrita Ramos, muchas gracias. Vamos a darle, que es vole de olla. Norteamérica contra Corea del Sur, ¿de qué estoy hablando? El equipo americano contra el equipo brasilero, iniciamos, esa es la propuesta de estos dos jugadores. USA para Simba, Brasil Team para Namujakase, el equipo brasilero de los Ikari Warriors. Muchísimas gracias a todos, por favor, comparta, comente, reaccione. Vamos a ver de qué cuero salen más correas y qué es lo que nos muestra este par de bestias. Ya hace el tornillo ahí, ya con Brian. Hermoso, primero el Hammer Punch y después el CD para confirmar por parte de Simba. Entra con el nivel 1 ahí Namujakase y elimina prácticamente el 90%. Repite la dosis y lo hizo pedazos a Brian. Se despide en estos momentos. El primero en el orden para Simba, muchachos, esta pelea es a 20. Andrés Lara, gracias. Eric Tames, bienvenido, bienvenido. Churrita Ramos, Bolivia presente. 15 estrellas de parte de Oscar Fletes, muchísimas gracias. Tardé mucho en lavarme el mono, güey, por eso. Sujeta frontal ahí, Kobe Bryant se lanza bien con el teleport y ahora a encestar directo en los tanates esos tres rodillazos para continuar. Denis Osorio, gracias. 49 estrellas. Primero fueron 15 por parte de Fletes y después 49. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Ojalá y al término del día lleguemos a las 6000. 6000 estrellas. Gracias al grillo también. Excelente, tenía mucho tiempo que no hilvanaba tres comentarios consecutivos con estrechitas. Muchísimas gracias, muchachos. Denis Osorio, Carlos Enrique Segovia y a Oscar Fletes. Su sujeta ahí, Kobe, ahora para Simba. Buena lluvia de cancelaciones después de los hits con C para Namujakase. Buscaba el salto vertical hacia atrás en el aire. Hermoso ese CD. Ya lo tiene Simba a su rival, bien, complementa muy bien su ataque, entrando con un CD hacia atrás. Muchísimas gracias a todos, pero mira qué belleza, estrenando micrófono. Ahora sí parezco de verdad, parezco profesional, parezco la mera vena. Hermoso combo de cuatro golpes para Ralph. Tan complicado que es eso, muchachos, y lo hace ver fácil ahí el coreano. ¡Yay! Hace Ralph. Esto se va al máximo, en duelo de Heavy D, Mr. T contra Rambo. Yael Aragón, gracias. Germán Polak, gracias, muchachos de Góngora y Góngora, saludos. Apoyándolo a Zimbabue, Oscar Fletes, ¡madre mía! 2000 estrellas, ¿qué está pasando, doctor? ¡2000! Muchísimas gracias, Oscar. Agradecido, y en el acto estamos viendo cómo Namujakase consigue el comeback contra el Heavy D de Simba. Primer punto para Namu. Ahí está Namujakase sacando las papas del fuego con su Ral. Primer punto entonces para el de Corea del Sur. ¿Qué les parece? ¿Cómo se escucha mi nueva voz? ¿Cómo se escucha esto, muchachos? Una belleza el nuevo micrófono, ¿a poco no? Julián Osorio, gracias por tu like. Sander Keynes, Fernando García Miguel, Frank Hilo y José Michaca. Bienvenidos a todos, muchachos, muchas gracias.
Marco Domínguez, saludando también lo de Gario, aportando a la causa con sus 100 estrellitas. Gracias, muchachos, a disfrutar del ruedo de la pelea entre Simba y Namuja Kase. Súbele el juego, con gusto, ahí está, listo. Antonio Bernal, gracias, abajo la patada. Go to hell, por fin. Cuando parecía que le ganaba en perfect, ahí Simba a su rival no pudo. Al final, embona muy bien el quinto. Y después una lluvia de golpes, estuvo muy cerca del combo completo. El que sí lo hace es Simba y logra al final reventarle la jeta a Hayden. Primer round para su causa, Mendoza. Al rato nos vemos con el Reyes, güey. Sale, allá te veo. Tenemos pendiente las retas del domingo pasado. Ya está bien mi perro, güey. Entonces hay que darle. Voz de locutor. Ah, poquito. Ferdinand Oz, gracias. Al cabeza de búfalo. Qué buena reta. Gracias. García Miguel. Back throw, listo. Se acabó Lalo Blog. Nos deja su like. Muchas gracias, sí. Tengo que presumir el nuevo micrófono, carajo. No cuesta un centavo, un peso. Acá tengo tu micrófono, Tepi. ¿A poco? ¿Y quieres que lo baboseo? ¿Qué pedo? Juan José Díaz, gracias, hermano. Bienvenido. ¿Cómo luce el nuevo micro? La neta está muy bonito, ¿eh? Se escucha muy bien. Ese Brian vuela, sí. ¡Abajo! Viene el ABC. Le falló a Namuja Kase. Cargó con Ralph. De todas formas, logra quitarle el 50% de sangre, muy efectivo. Su ataque por la espalda y listo. Sí, así es Magnus. Ahí está el combo completo para Ralph. Y definiendo sobre el coping de Simba. No metió ni las manos ahí Lucky Glover. Es el momento ahora para Heavy D, muchachos. Es el mismo micrófono de Arturo Cuenca. De hecho, yo le pregunté a Arturo cuál era la marca. Me gusta mucho el micrófono que él utiliza. Y aquí estamos, utilizándolo. Lo compré, vaya, es el mismo. Es el mismo modelo que utiliza Arturo. Así es. Fue por recomendación suya, claro está. Desde ahorita les digo, abajo con D. Otra vez está cerca Simba de llevar esto al último round de la pelea. Namuja Kase arriesga demasiado. Lo dejó expuesto a Ralph y aprovechó Simba para el Chip Damage. The Fox Games, Magnus, ¿cómo estás, viejo? Gracias. César Rojas, Arias, gracias por el like. Llegó Seaka, muchachos, desde Lakewood. Ahí está, le falló el cancel a Simba. Le da una oportunidad de ofensiva al ataque completamente a Namuja Kase y no la deja ir. Y sigue y mantiene. Eso. De frente con C, Simba. Por fin impacta en overhead. Retrocede, llena la barra Namuja Kase y se lanza como un bólido al frente. Parece que Heavy D para Simba, poco y nada, ¿eh? Ahí está, entra el combo completo. Cerca de conseguirla. Entra por la espalda. Y con un ABC al final, define el punto a su favor Simba. Esto está empatado a uno. Muy buena respuesta. Cómo camina de un lado a otro Simba y consigue entrarle. Esto está espectacular, amigos. 1-1 el marcador. Por favor, comparta, comente, reaccione. Déjeme su like. Comparta el stream, por favor, amigos. Etiqueten a algún amigo suyo con el cual compartan el gusto de el Retro Game. Jorge Andrés Santander, gracias. Bienvenido a la página. Es nuevo seguidor de TP69 Gaming Channel. Combo completo, le quita el 50% de sangre. Ese ataque para Kim. Y arriba impacta en un CD. ¡Bonito cross! Combo espectacular para Namuja Kase. 100% de sangre. ¡Perfect! Así de sencillo, ya lo dijo el narrador del juego. ¡Espectacular! Enrique Arámbula, gracias. Y sí, el KOF del... el RAL del KOF 15 es muy similar al KOF 94. Así es, saludos Enrique Arámbula. Yo creo que ya se escucha mejor la voz, ¿a poco no? Ahora sí, todo desnudando completamente el relato, muchachos, aquí en Fightstream Latinoamérica. Simba, la neta, en voz de mando, en voz de ataque, con ese Brian no le sirve para nada el wake up con nivel 1. Le leyó el movimiento a Namuja Kase, lo evadió y ya lo definió. Y estoy cerca de cantarla, ¿eh?
Así es, mi chaca. Enio Adrián Lara, gracias. Muy bien. Contiene Lucky. Ahí está, otra vez en dos ocasiones. Con el balonazo sobre Kim. Se entrega Simba después del doble salto al frente. Ahí está, abajo con la patada de... Está cerca entonces Namujakase de cantar el primer... ¡Ay, güey! Hizo el poder en el aire. ¡El book! Porque aquí Kim no debía de hacer ese poder aéreo. Es un book y estuvo cerca de impactarlo Namujakase. Una lástima no verlo. La neta, con eso hubiese consagrado este punto. Por ende, Simba leyó el movimiento, lo sujetó y lo venció. Aprovechando también la barrita. Y porque nunca falta un Johnny en la transmisión. John Daniels, presente, chico de la voz sexy, dice. Ahí está Johnny. Ah, Johnny. Right there, Johnny. Segundo punto para Namujakase. 2-1, muchachos. Toma una vez más el coreano que radica en Japón. La delantera, 2-1. 2-1. Oscar Flete, 50 estrellas más. El Enio me la pela, clientazo en la 94, dice. Daniel Ferreira, gracias. Continuamos, amigos. 116 personas viendo la transmisión. Les agradezco la atención y el tiempo que usted se da por sintonizarnos y aprovecharlo viendo estas retitas. Queremos ser 150. ¿Podrían ayudarme a compartir, por favor? Salió el equipo norteamericano para Simba, ingresa ahora Brasil, tu Brasil. Mucho jogo con Brasil. Ahí está, Beda Loli, gracias. Eso otra vez ejecuta el poder en el aire con Kim. Ahí Namujakase no puede, lo está eliminando Guillermo Maldonado, gracias. Toño Samarripa, bienvenido. Primer round para Simba. Dejando las cosas claras y maniatando a ese Kim que le hizo la faena en el punto anterior. Viene Chang, Tepi Chang. Tenemos la misma barba, mira. Mira, viejo, la misma barba, Chang. Y su servidor, él me la robó. Él me la robó. Así que viene Tepi Chang. A ver qué es lo que va a mostrar en estos momentos. Ya lo elimina Simba. Busca el overhead, no pudo conseguirlo. Pero sí, su ataque. José Ismael Pérez, los saludos desde Chiapas, gracias. A Nereida Flores y a Marco Valentín, saludos también. Hasta allá, tierras chapanecas. Bienvenidos, muchachos. De frente. Ahí Namujakase lanza el bolazo. No come hierro. Heider mantiene una ofensiva tremenda. Simba no le permite responder a su rival. Y sigue frente. Sigue con todo. Ahí está. Parece que se viene el empate, amigos. No lo va a permitir Simba a Namujakase que se vaya distante. Ahora sí. Azotando a la bestia. Pero no es suficiente. Punto. Oh, round a favor de Simba. Está cerca del punto. Viene Mini Freddy Krueger. Por la espalda impacta. Ahora sí, abajo la patada es para Choi. Cerca de eliminarlo a Heider. Tiene que frotar la lámpara Simba si queremos cantar el primer funeral de la tarde. No hay Stormbringa. Retrocede bien en overhead hacia atrás con el garrazo en C. Ahí Mini Freddy como elimina también la navaja voladora. Se aproxima Simba, perdió la barra. Aprovecha bien a sujetar ahora acá el surcoreano. Aguanta todo agazapado. No hay cortadora. Es otro grab. Y se acabó el patrullero 77. Viene Ralph. No, es Clark. Para Simba, jóvenes. Está cerca de empatar esto. La verdad que se está viendo fuerte. Bien. Abajo cuatro patadicas débiles. ABC de cancel. Y mantiene la cancelación con Clark. Impresionante ofensiva el ataque. Y el frente de Simba para empatarlo. 2-2. Así está esto, amigos. Esta tarde de domingo. Domingo familiar. En compañía de sus seres queridos. Y para aquellos que se le estén curando. Salud. Yeah. ¡Qué chulada! Un bacacho. Saludos a Felipe Calderón, don Felipe. El mejor sensei del bacacho. Alexander Hattori, gracias. Nunca se me va a olvidar el cuando inauguró los Juegos Panamericanos en Guadalajara. Andaba hasta las manitas, don Felipe, ¿se acuerdan?
La frente roja la tenía el señor. Declaro inaugurados los Juegos Panamericanos Guadalajara 2017. Una belleza, don Felipe. El mejor sensei de todos los veteranos de guerra. Nosotros, ¿no? La neta, tuvimos al mejor maestro en épocas de universidad. No, hombre, don Felipe era la mera mata. Muy bueno, Argentine Breaker ahora para Clark. Eso, tremendo combo con multitap cancel. Y todavía lo mareó. ¡Sí, señor! Vaya confirm para Simba con Clark. Se pone Sotan, amigos. Y define de manera espectacular sobre su rival. El combo, Hattori, gracias. Impresionante el ataque de Clark. Ahora entra en overhead Kim. Busca responder a Ina Mujakase, pero el multitap cancel de Clark para Simba fue espectacular. Y acá lo va a repetir, no. Falló el área. Entra con todo desde el suelo Kim. Confirma el ataque. Abajo la patada. Impresionante el Argentine Breaker después de las dos patadas débiles. Pero ¿qué son estas bestias? ¡Increíble! Muy bien, Luis Carlos Silva, sí. Tengo nuevo micrófono, güey. Por eso, la configuración es espectacular. Ahora sí me escuchan con mi voz normal. Paco Iglesias, gracias. Ahí va al frente Kim. Eso es. Entra excelente el combo. Por la espalda buscando la finta. La leyó bien ahí Simba. Encuentra la defensa. Otra vez el cross up. Entra con todo. Lo marearon poder. Por supuesto. Vaya manera tan sutil de definir con destrucción. Ahí está. Namujakase, amigos. Haciendo lo suyo. Y metiéndose a la pelea, claro que sí. Impresionante. Back throw. Back throw también responde con lo mismo. Entra bien el cambio de guardia. Como lo dejó hacia la espalda Kim ahí. El patrullero. Hinsan. La ven de cara. Todavía la Mujakase. Se acabó. 3-2. Punto para Simba. Y toma la ventaja en la pelea. Por primera vez en la personal. Estamos estrenando micrófono, muchachos. Por eso muchos de ustedes están escuchando mi voz real, Bill Fernández, muy toyogo en Brasil, muy toyogo. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bill Fernández, buena noite. Aprovechando el COF 94. Viene con el México Team. Uno de los equipos más potentes de este juego. Namujakase, por supuesto, tierra mexicana, donde la tenemos más grande. Se entregó, no, qué buen ganchito para enmendar el error ahí. Uriel, gracias, estamos jugando GOF 94, entra con todo Heider, 3 hits, después de marear. Excelente manera de atacar y de confirmar sobre Ryo Sakazaki. Willy Lara, saludos, sí, es un monstruo Simba. Muy bien, continuamos. Eso, cómo lo corta ahí. Alejandro Fuentes, gracias. Creo que puedo subirle un poco más ahora al micrófono. Eso. Ahí está el Ryujin Kiak. La ven de cara. Cómo rebasa el ataque en soneo para Robert. Por fin, Namujakase, le costó muchísimo vencerlo a Heider, pero lo logró. Saúl Valverde, gracias. Bien, continúo. Macro abajo, completísimo el combo de Clark. Como estos muchachos atacan y lanzan su ataque o confirman su ataque, perdón, su ofensiva con ABC, ¿no? Sutil. Por ejemplo, Simba, ¿cómo mantiene el timing con los golpes abajo para que no le salga la lluvia de golpes de Clark?
Y Joe también lo utiliza muy bien. Qué tremendo cross. Ahí, ¿cómo estás, John Martins? Gracias. De frente. Entra el Argentine Breaker a nada del cuarto punto. Simba va a tomar dos de ventaja y es la primera vez que uno de estos dos jugadores tomaría dos puntos de ventaja con respecto a su rival. Chupo Contreras, gracias, Luis Martín. Bienvenido, punto para Simba, 4-2. Y ya lo doblega Ana Mujacasa en un pleito a 20. En un pleito a 20, somos Tepi 69 Gaming Channel, muchachos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí andamos, aquí estamos. Tepi 69 Gaming Channel, dejen su like, por favor, comparta, comente, reaccione. Elige otra vez el equipo mexicano. Acá, Namujakase. Tremenda ofensiva, la verdad, que ataque Fury como en el equipo brasilero ahí para Simba. Y le está costando un mundo al surcoreano, ¿eh? Casi van a los tres hits, ahora sí, el CD, Felipe Fidel Marcial, gracias, abajo. ¡Qué buen combito! Llegó el stun para Heider y vence. Saludos a Regio Arcade. Sigan al Regio Arcade, muchachos. Vayan a su página. Síganlo, por favor, al Regio Arcade. Apoyen la causa ahí con el compadre. ¡Claro que sí, compadre! ¡Vamos por la canita asada, pues, compadre! Martín Cobo Hernández, gracias. Ismael Cobo Rubio, gracias. Luis Tamayo, Chess Pilote, hasta Chile. Fome la wea, Gerson Blue, gracias. Entra rápido, falló el área para Clark. Queda expuesto, apenas aprovecha con una patadita abajo. Una Mujacase. Síganlo al Regio Arcade, muchachos, por favor. Ahí está, buen combo. Y con eso elimina a su rival. Gran inicio con Ryo Sakazaki para Namukakase. Está cerca del tercer punto y también del 3x1. Ojalá, ojalá y se llegue a ver un 3x1 a lo largo de la pelea. Muchísimas gracias a todos. Somos el Fight Stream Latinoamérica Tepi 69 Gaming Channel, amigos. Cerca, ah, qué buen salto largo. Muy cerca estuvo de entrar. Ahora sí, de frente con dos madrazos en C, directo al hocico de Ralph. Buscando el salto vertical el coreano y buscando impactar. 30 segundos en el reloj. Esto no va a terminar bien para Simba, amigos. Voy a cantarla y van a verlo todos. Lo vamos a sentir. ¡Ajaja! Entra de frente con el Koken. Ya lo tiene Namu. Simba también con lo suyo. Tomo enage y llega el primer full anal invertido con bautizo incluido de la tarde. Es para Simba. Y lo hicieron suya, le metieron el dedo en el orto. Lo hizo suya a Kana Mujakase y lo definió de manera exquisita. Ahí está fijado el comentario del Regio TV. Sigan por favor al Regio Arcade, amigos. Sigan la página del Regio TV. Síganlo por favor ahí al Regio Arcade. Este muchacho hace torneos diarios de retro games, así que si ustedes dominan algún juego, pueden llegarle a este muchacho con una propuesta. Ármate un torneo de Street Fighter por la noche. Y este güey llega y lo hace. Así que tiene el tiempo, tiene la manera, la forma y los medios. Así que sigan al Regio TV. Yo he participado en algunos de sus torneos. Ahí está, amigos, fijado el comentario. Esa es la página, el Regio TV. Creo que está transmitiendo en estos momentos. Pueden seguirlo, sin ningún problema. 4-3, entonces, la reta entre Simba y Namujakase. Se mete a la pelea una vez más el surcoreano. Y sigue. Reinete invertido, sí. Fabián Rodríguez, gracias. Muy bien por el surcoreano. La patineta se ve en estos momentos. Ya lo cabreó el coreano, dice, sí. Ahí está abajo. Back throw para el patrullero. Sigue de frente atacando. Eso, qué bien, elimina la voladora para Takuma y va de frente. Puede regresarle el 3x1, si se lo propone. Aquí mismo lo hace Simba, lo está aguantando bien. Ahora sí, lo último para Takuma, no le va a alcanzar. Pero, ¡ah! No se fue liso. Le pegó una lluvia de madrazos al final ahí Takuma a Heider para castigarlo, en serio. Carlita Gutiérrez, gracias por el like. Muy bien. Luis Francisco Lecaros, gracias.
Ahí va, otra vez. Buscando definir, Armando Manri Ortiz, muchísimas gracias. 19 estrellotas hasta Guadalajara, siguiéndote como siempre. Gracias, hermano, gracias. Es muy empalagoso con Heider Simba, sí. Es destructivo, no le va a alcanzar para regresarle el 3x1, pero ahí está. 19 estrellas, muchísimas gracias, hermano. Ya estuviera descalificado si fuera Vox. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Manuel Blanco, gracias. Meli Montada, gracias. Bienvenidos. Bonita tarde de domingo. Tenemos que ser 150, muchachos. Por favor. Pura vida, Luis Herrera Noguera. Hasta Costa Rica, tierras ticas presentes en nuestra transmisión. Para que vea que la hermandad del COS sí nos sube. Pero no es el COP que todos proponen para unirnos. Gabo Maravilla, Andrés Lara, gracias, muchachos. No pude gritarlo aunque hubiese querido. Ahí está, volando Río, se acabó. Quinto punto para Simba. Y continúa con esos dos de ventaja con su rival. Enrique Núñez, gracias. Olivares Morales, gracias. Mario Estrella, muchísimas gracias a todos. Llegamos a las 7000 estrellas, 133 personas viendo la transmisión, 7002 estrellas hasta el momento en el mes. La meta son 20000. ¿Será que llegamos a mitad del mes? ¿A las 20000 será? Ah, qué bien, viene el equipo japonés ahora para Namu Hakase. Yo me quito en este punto. Muchachos, los dejo con el himno del KOF. ¡El himno del KOF! ¡Qué bonita canción, carajo! ¡De lo mejor que existe! Abajo, la patada con Kyo. De hecho, en los escenarios del KOF 15, todas suenan estas. Yo les puse todas las rolitas del KOF 94 de Saka para todos los escenarios. ¡Muy bien! Excelente manera de atacar por Namu Hakase con Kyo. Y destruyó a Heider, hasta el chicle se tragó. Así es, Carlita. ¡Bienvenida! ¡Gracias! Haroldo García. Simba es la mera verdolaga, saludos, gracias, gracias. ¡Meteoro! ¡Pegaso! Muchísimas gracias, morros. Arriba gana el salto con una patada débil. ¡Hace lo propio Namu Hakase! ¡Ya lo marearon a Ral! ¡Viene el combo! ¡Le falló! ¡Le falló! ¡Lo aprovecha! ¡Muy bien, Simba! ¡Viene el Volcan Punch! ¡Y así destruye Ral Fakio! ¡Vaya ataque! ¡Impresionante! ¡Esa es la respuesta para el peruano! ¡Increíble! Así nomás quedó, pariente. Mi amor, mi aporte para la meta, gracias, pura vida. Gracias, hermano, $1 de parte de Luis Herrera Noguera. Buscaba el doble salto al frente, no pudo. Ahora sí, cancela Simba y mete metralleta. Y ahora el cross, le volteó la guardia a la defensa a Diamond, pero quedó hacia atrás, al revés. Por eso no pudo impactarlo Ral. ¡Ah! ¡Qué respuesta! ¿Cómo le midió el salto a la bestia? Ahí Ral y vence, impresionante. Mira cómo la tengo, dice Lobo Ripsa. ¿Cómo estás, Lobo? Bienvenido. Viene Benny Maru. Viene Polnareff. A ver si puede hacer algo ahí para la causa surcoreana. Quiere llevar esto rápido al máximo. Y lo consiguió bien con el triple. Con el ataque triple. Ahí Namu Hakase. Muy buen ataque. Viene Clark, así lo recibe. Con la misma técnica, hermoso cross. Viene el combo completo. Ya lo marearon a Ralph. Lo perdonó Namu Hakase, va de bien. Consigue el back throw. Y le quitó el 99% de sangre. Desde el inicio Namu Hakase para un trepidante round con Benimaru. 5-4, a toda madre que es un desmadre, dice Lobo. Salud, amigos, en esta tarde de domingo les damos la más cordial de las bienvenidas a esta pelea a 20 hits, a 20 puntos entre Simba SNK de Perú y Namu Hakase de Corea del Sur. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Por favor, comparta, comente, reaccione. Es una tremenda batalla la que estamos viendo, sin duda alguna. Y Simba dejó atrás al equipo brasilero y responde ahora con el equipo mexicano. Inicia con La Loba, con Steven Seagal. A ver si puede hacer algo. Lo recibe la bestia, el judoka. Entra de frente con un pierrotazo ahí. Diamond busca los golpes por abajo, queriéndolo marear. Llenó la barra ahora Namu Hakase. A ver de qué manera responde Diamond. Lo hizo primero Robert con un agarre. Buscaba por la espalda, entró apenas con tres débiles.
Lo perdió Simba una vez más. Descendente para Roberts. No pudo más. No pudo atacar. No pudo mantener ese ataque infructuoso para Diamond. El round se va a acabar. Le restan 5 segundos. Descendente y se acabó Diamond cuando buscaba un sabanazo más. Gracias, Rivas. JB Rivas hasta Mazatlán. Gracias, hermano. Gracias, en serio. Ahí viene Kyo, se entregó. Back throw apenas para Robert. Busca el cross. Wake up con DP. Cambio de guardia. Fueron 3 hits solamente. Confirmó con patadita abajo. Ahí no, Mukakase sigue al frente. Muchachos, dejen su like, por favor. ¡Un maldito like! Será mucho pedir. Eso es. Entra con la bolita ahí, Robert. Otro cancel abajo. De frente. Le quita el Nirichagi con un DP. Responde igual en wake up. Y vencen a Mukakase. Carlos Sky, gracias. Hace 28 años no pensé ver tan semejantes combos. Hace 28 años nadie sabía que se podía jugar de esta manera, mi amigo. La verdad. Nadie lo sabía. Y la verdad que es una belleza de reta. Anthony, gracias. César McCarver, gracias por el like. Continuamos. Takuma cerca del máximo, ¿eh? Le está dando vuelta a Simba esto. Entra con el Orochinagi. Lo evadió bien, saltito con A. Y vence ahora Simba con Takuma. Buena reta aquí viendo con mi chamaco Junior. ¡Sorry! Gracias, gracias, gracias. Ahí está el combo completo. Mariano Polnareff. ¡Otra más! Eso es, y mantiene con un reset ahí su ofensiva Simba. Vaya forma de atacar. Back throw para Benimaru ahora. Eso es, doble agarre. Busca un triple. No pudo, combo espectacular. Apretando todos los botones. Y luego con un Raikouken. Impresionante la forma de atacar para Benimaru. Hermosa manufactura, con la que juegan ambos. Mario Martínez, gracias. DP para Río. Le volteó la guardia, se acabó. En perfect fence acá el de la descendencia, Kyokugen. 6-4. Mantiene esa ventaja de 2 puntos sobre su rival Simba. Mario Martínez, gracias por compartir. Gracias, muchachos. Darit Soto nos deja su like. Gracias a Darit. Así como Darit, ustedes también. Dejen su like, por favor. Comparta, comente, reaccione. Y la cámara, aquí estamos. Salud a todos. Salud, Almeraya Quintero, gracias. Toma estúpida el sticker. A ver, vamos a ponérselo. Wenceslao González, gracias. Gracias por el like. Le voy a poner el sticker a este muchacho. Ahí está el combo de Benimaru. ¡Gran inicio! ¡Oh! Patada, golpe, ABC y el Raikouken. Raijinken, perdón. Impresionante el combo de Benimaru. Alguien que le haga un clip, por favor, a eso. Es impresionante lo que hizo con Benimaru. Namukakase para acabar con Takuma Sakazaki. ¡Qué impresionante! Armando Muñoz Cortés, me la pela. Tú y la puerca. Ahí está el sticker. Impresionante, increíble. Azúa, gracias. Jorge Alberto. Back throw para Robert. Otro back throw ahora para Benimaru. Aguanta todo Robert en la esquina. Lo está llevando Miguel Herrera, gracias. Ahí está, otro más. Salto vertical, entra de frente. Combo completo de Benny Johnny. Y con eso Polnareff lo lleva al máximo a Simba. Lo está forzando, Le está complicando la reta a Simba, sin duda alguna. De estos jugadores asiáticos que le ponen sazón, le ponen sabor. Un toque distinto a las retas contra Simba. Él mismo me ha dicho, personalmente, nunca sé cuándo me van a ganar contra estos manes, la neta. No lo sé, en cualquier momento puedo caer. Ya ha caído antes, ya lo ha vencido la Mukakase, Simba. Biscay también, el 94, el N94, también lo ha hecho suyo a Simba, así que nunca se puede saber. Por lo pronto acá es una realidad que el peruano tiene 2 puntos a su favor, pero ahí está el combo. Viene el poder. ¡A volar! ¡No! Fue un patadón y un sabanazo hacia el aire. ¡Pum!
Y salió volando Río. Punto para Nebuchadnezzar, 6-5. Jack Wallace, gracias. 6 días tiene siguiéndonos Jack, muchísimas gracias. Quinto punto entonces para Nabucacase, se mete a la pelea con Diamond, el parcero Alejo, sí. La arquitectura de mi barrio hace 28 años solo se podía escoger al equipo mexicano. Así era con ustedes, yo creo que todos los mexicanos jugábamos con México, vaya. Porque era el equipo más famoso en aquellos momentos, porque representaba a tu país, ¿no? Por eso, un power rotísimo Diamond, sí. Moisés Valdés tiene 156 días. Luis Melchor, ¿cómo estás? Gracias. Ya, aquí andamos. Patada por abajo, bien. Volando Takuma. Busca el cross. Entra en overhead. Ahí está. Con eso la hizo Simba. 551 días para Ismael Covarrubias. ¿Cuántos días tienen ustedes siguiendo los muchachos? Gracias, en serio. Mario Martínez, back throw ahora para Diamond. Busca de frente, no puede, ahora sí lo hace. Ahí Diamond, otro más. De nuevo, refresh. 3 golpes con CD y cancel incluido. Y otro más. 4, 5, 6, 7. Así de veloz es Diamond en este juego. Lluvia de Huawei, ya se va a quedar Takuma ensartado en el suelo. Victoria para Nabucadnezzar con Diamond. Etel Barrenechea. Saludos para Adrián y Diego, mis chamaquitos. Gracias, hermano. Gracias, Luis Mel. Gracias, hermano. Bienvenido. 355 días y para Roberto Roque. 704 días. Madre mía, va por los 2 años siguiéndonos ya en la página. Combo completo para Diamond. No. Lo falló Nabucadnezzar. Le faltó un golpe solamente para stunearlo a Robert. Le gana el salto. Llenó la barra. Aquí es muy peligroso Diamond, ¿eh? Lo está aguantando bien arriba Simba. Con ese CD lo lleva a la esquina del dolor. Ahí lo va a mantener. Por supuesto regresa Diamond a la esquina. Abajo la patada es de Robert. Entra la bestia, no pudo sujetar. Back throw de Robert. Y le va a ganar el tiro Simba. Sí, se lo ganó. Listo. Lo enchufó a Diamond y viene Kyo solamente, el último personaje para Nabucadnezzar. Buena. Back throw. Así inicia esto. Ponte a ver, Fercho, le dice Eric Andrés Campos, gracias. Ahí está, back throw. Castellanos Mind, saliendo de primaria, pasaba a jugar maquinitas, ese que estaba de moda apenas recién, sí. ¿Cómo no? Muchos estábamos en la primaria cuando salió este juego, ¿eh? ¿Cuándo harás la sección de Desmadrando Rugaleros? Esta semana inicia. ¡Qué bien! Arriba impacta Kyo. Le dio suelo a Robert, literal. A descansar entonces Steven Seagal, amigos. Viene Ryo Sakazaki, el descendente Kyokugen. DP para Kyo, apenas inicia esto. Buscaban a Mukakase a toda costa. Entrarle en cross, no pudo. Otra vez el salto largo. Mantiene defensa Simba, back throw y es la oportunidad para Namo. No, no pudo entrarle, no hubo finta. Ahora sí le gana el salto. Buscó una finta más ahí Nabucadnezzar y no pudo. Esto, la neta, es muy veloz y se define en un solo movimiento. Con una tomoenaga al final Simba encuentra séptimo punto a su favor, pero la reta está ahí, en la tablita para cualquiera. Juan Tunque Reyes, Robert el verdadero de Kino Fighters. Para los mexicanos yo creo que sí. Robert era todo para nosotros, ¿no? En su momento. Díganme cómo se escucha el micrófono. Cómo se escucha la transmisión, por favor. Ingresó el equipo italiano. ¿Cómo va de ahí? Segunda evasión, qué bien lo hace Simba. Atrás, adelante, con en 2 ocasiones. Y el doble stun llegó para Joe. Terrible, perfecto. No, hombre, no llegó el perfect. De todas formas, jugó hermoso. Sí, al final sí fue con perfect. Qué ofensiva con Takuma. Che, como no le cae. Ahí está, haciendo las huestes de gran jugador Simba, por supuesto. Una leyenda en la comunidad, ¿eh? Del retro gaming, sin duda. Qué buen combo para Namu. Lo mareó con puras débiles de Terry. Otro back throw más. Ya está leído el japo, ¿qué decís? No creo.
Viene el equipo italiano y es muy potente. Además, con un 7-5 es difícil decir que le tiene un juego Simba, ¿eh? Ojo, no creo. Soltaron a León, dice, sí. Yo opino que deberíamos de tener un retro Evos. Podría hacerse. Creo que podría hacerse. Tenemos a la comunidad unida. O bueno, completa para hacer algo hermoso, algo bello. Tomenage para Río. Power Wave no funciona. Eso. Busca. ¡Ay, qué bien! Entró con un patadón. ¡Hazme tuya! Lo pidió gritos ahí Namukakase. Arriesgando demasiado el físico con ese Rising Tackle. Otro Tomenage más. ¡Qué bien! Lo eliminó Simba. Impresionante. El dominio que tiene con su tercia. ¡Clark Clark! ¡Mira quién está aquí! Salúdanos, Clark Clark. Escribe algo, Javier. Javier Guaranca, amigos. Clark Clark. Uno de los mejores jugadores peruanos con el equipo japonés. Haciendo acto de presencia en la transmisión. Me la pelas, Javier. Me la pelas con todo, güey. ¿Cuándo jugamos, perro? Dani Coca, gracias. Saludos a Rosalía. Choridan para Andy. Lo aguanta bien. El salto vertical es para Río. Combo completo de Andy, pero no estunea. Aguanta todavía un poco más los golpes. El karateka para Simba. Ahí está, lo lleva a la esquina. Se acabó. Es todo para Río. Y viene Ralph. ¿Cómo se hace el doble stun? Atrás, adelante con A, hermano. Evade y lo rompe otra vez. Gracias a Clark Clark. Sí, aquí está. Ahí está Javier Guaranca. Ese chino coreano juega muy bien. Así es, hermano. Juega espectacular, sin duda. Saludos a Javier Guaranca. Compartan, por favor, una bestia en el Cof 94. Javier Garfield, aprendiz, gracias. Octavo punto para Simba. Estamos 8-5, amigos. Unos kilos de naranja, dice. ¿Quieres un kilo de naranjas para que la peles? ¡Hasta Colombia! Fuerte abrazo para John Abril. Otro Johnny. Otro Johnny. Right there, Johnny. Oh, Johnny. Gracias allá, Kakaroto88. Otro Johnny. El parcero presente. El Melapelas Tepi, Kakaroto88. Del clan Melapelas Tepi, ¿eh? Todos decían Melapelas Tepi, güey. El duelo de dragón. Así se las pongo. Hicieron un clan, hermano. MLPT. Kakaroto88, Melapelas Tepi. Alan Giovanni Arellano, 30 estrellas, muchas gracias. Unos kilos de naranja para pelarlas todas. La loba es la loba, papá, dicen. Así es. Juan Tunque, Lima, Perú presente, así es. Seguramente el pueblo peruano apoyándolo a Simba, ¿no? En estos momentos. ¿Recuerdas qué fue primero? ¿War Heroes o KOF? Primero KOF. KOF no. No, 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 es cierto. War Heroes 1. El 1 fue primero. De hecho, había personajes de War Heroes que querían meter al KOF. Pero no pudieron por la historia. Era imposible meterlo. Ontario, Canadá, presente. En manos de Garfield, al aprendiz. Muchísimas gracias. En Port American People, don't forget to like and share. And follow us. Thank you so much. Personal match between Simba SNK en Namukakase, Perú, en Corea. Thank you so much. Enjoy. Ahí está el combo completo para Simba SNK. Y con Takuma destruyéndolo, Sí, el War Heroes 1 es más antiguo. ¿No viste el cosplay que te hice? No lo vi, Logan. Mándalo. ¡Oh, qué bien, Evade! Otra más argentina presente. Ahí con Carlos Sky. Gracias, mira, desde Canadá hasta Argentina nos siguen acá en transmisión. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué más les puedo decir, muchachos? Combo completo. Ahí está el regreso de Terry. Se quitó la malaria en Namukakase. Pero es una realidad. Yo vivo en Ontario, dice Tigre Negro. Bueno, pues dos mexicanos. Garfield Aprendiz, ¿eres mexicano, güey? Tigre Negro, yo vivo en Ontario, dice, sí. De este güey sí lo sabía. Tigre, por cierto, güey, ¿para qué me hiciste comprar el Mortal Kombat 11, perro? No hemos jugado, no hemos transmitido nada del juego. No has quedado con tus zumbas. Pura 15 has jugado, perro. Ahí está, tres hits de Terry.
Apenas se levantó Simba, metió un gancho e impactó. Fiber Vanega, Santiago de Chile, gracias. Ahí está. Arriba con un CD. ¡Toma, Giza! ¡Toma, Enague para Río! Cerca del noveno punto está Simba, muchachos. Esto es a 20. Hace el poder en el aire, nada más. Para verse cremoso, Simba. Yo soy de Ixtepec, Oaxaca. Andrés Lara, gracias, viejo. Yo creo que esta clase de peleas unen a las masas, ¿no? Y definitivamente la gente siempre está expectante por ver retas de nivel y jugadores harto, de harto nivel. Así que muchísimas gracias porque nos estén acompañando. Está muy buena la reta, llega el noveno punto para Simba. Y hasta el momento más cerca de la victoria. Esto es a 20 puntos, recuerde. A 20. Ya se desesperó el coreano. Bueno, viene con las nenas. Pam, pam, pararán. Pam, pararán. Miguel Presión, gracias. Gracias por tu like, Miguel. Corner kick. Ah, entra por abajo. Bien. Y confirma con trap shot. Lobito Núñez, gracias por tu like. Otra más. Está atorado Takuma. Está atorado Takuma. Lo tiene trabado. Lo tiene trabado en la esquina. Bien por Namujakase. Asquerosa. Rota. Porca, marrana, cerda, cochi. No, sutil, bárbaro, terrible. Graso lo de King, qué asquerosidad. Neta, qué asco me da King en este juego. Es una porquería. Guillermo Estrada, gracias. Me da asco King. Mario Alan Moreno, gracias por tu like. Otra vez el Venom. Bien jugado para Namujakase sobre Takuma. Hay que saber dominarla también aquí. Y jugar así, ¿eh? Corner kick. Muy bien. Quiere regresar Namujakase. A ver si puede. Hizo el salto largo y lo reventó con un ganchito ahí. Dark Angel, gracias por el like. 9 a 5 el marcador. Son 4 de diferencia. Jonas Sierra, gracias. Ahí está otra vez el stun ahora para Robert. 1, 2, 3, 4. Impresionante, ¿no? El uso de King para Namujakase es... ¡mua! Una belleza, ¿qué más se puede decir? Una porquería, en serio, es una cochinada aquí, muchachos, ¿qué más les puedo decir? Double strike. Ahí está King haciendo lo suyo. Entra bien para marear. ¡Toma, estúpida! Lo voy a cantar, claro que sí. ¡Fulanal! Invertido con bautizo incluido. El personaje más roto del juego lo hace efectivo acá Namujakase. Y le metió toda la tuerca Simba. 3 por 1, asterisco. 9 a 6 el marcador. Y con esto se mete a la pelea Namujakase, muchachos. El némesis de Simba, sí. Que pase la cochina, así es, ya déjalo. No, no creo, Daniel, no lo creo. Se mete a la pelea con esto. 3 por 1. Asterisco para Simba, Fulenal, impresionante. Y ahí está, ahora lanza a Yuri de inicio, me sorprende. Porque King hizo muy buen trabajo, Responde otra vez con el equipo italiano Simba. Eso es, acabó con el equipo mexicano. Y Simba sabe que para vencer a las nenas necesita Italia. Dante Ross, gracias. Armando Ramírez, muchísimas gracias. Qué bien juega Namujakase. Qué pelea le está haciendo a Simba. Abajo. Patada, cancel. Y arriba gana el salto. Con una vertical en D. Yayuchi. Espectacular y bien jugado. Ahí está el Chokoken. Buscando quitárselo. No puede. Llegué tarde, ¿no? Llegaste a lo mejor, güey. Gracias. Ahí está. Ni el rogar te mata así como King. La neta que no. La neta, yo les digo, King es una porquería en este juego. Es el personaje más roto. Yo siempre se los he dicho. Yo siempre se los he dicho. No confío en King. Hasta rodillazos. No puede. No le quita nada. Estos agarres, esos grabs en este juego. Con golpes. No quitan nada.
Lo marearon bien el poder. No, prefirió el combo. Bien hecho. La ejecución del mismo para Namujakase no lo perdió. Tres hits. Nina Lovecraft, gracias por el like. Ahí está. Y creo que venció a Namujakase. O Draw Game. Draw Game. Draw Game, sí. Ahí está el Draw Game. Vi que ninguno festejó. Ahí está, el juego mismo te dice. Bueno, guerra de novios, muchachos. No hablo de Simba y no hablo de Namujakase, sino de Andy y de Mai. Ese CD cortito de Yuri conecta siempre. Sí, qué buen salto. ¿Cómo? ¿Lo mareó? No, no lo mareó. Tres hits. ¿Cómo entra, no? Con un salto ahí con A. Qué bestialidad y brutalidad de ataque con Mai. Rapidísimo Namujakase. Responde con lo mismo Simba, ahora sí. Salto en la esquina. Lo aguanta con todo. Saine que no puede. Otro más. La tumba a Mai. El codazo solamente. Lo tiene a su merced, ¿eh? Ahí Namujakase un poquito más. Y se mete completamente a la pelea. Está sabrosa la reta, muchachos. Va a ser punto para Namujakase. 9-7. Por la vía de la vergüenza. ¿A quién demonios le importa? Juanerges Roldán, muchísimas gracias. Recuerden. Perú, Colombia, Brasil, toda Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica unidas. Aquí en Tepi 69 Gaming Channel, antes Five Stream Latinoamérica. Daniel Cisneros, gracias. Comparta, por favor. Comente, reaccione. Ya somos 145. Ojalá y podamos ser 200 al final de la transmisión. Juan Manuel Rojas, gracias. Inicia con Ana Bárbara. Ahora Namujakase con Mai Chiranui, que hizo muy buen ataque, muy buena pelea en el punto anterior. Ahí va otra vez de frente. Bien jugado con Mai. No le sé tanto, dice Cristian Ramírez. Sí. Muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que se podían hacer esta clase de combos hasta que ves a estas bestias jugar, ¿no? Es la realidad. ¿King o Terry? ¿Quién es más roto? King. Yo creo que King. Terry no traba. Ambos te marean con tres hits. Buena, ahí está lo que les decía. El truco para lanzar ese combo es no machear. Si tú picas los botones al más puro estilo del PP9, va a terminar tirando su sandwich Ken Joe. Tienes que tener un timing preciso para ese combo. ¡A Tangana! Alexis Gonzalo, gracias. Double strike para aquí. Otra vez. Muy bien, ahí está, ya lo tiene en la esquina. Bueno, sutilmente lo atrapó. Namujakase, qué bien se zafa con esa barrida. Simba invierte los papeles. Lleva la veneca a la esquina ahora. ¡Otra más! Lo lleva bien, lo tiene. Saturadísima King. Qué buena respuesta para Simba con la barrida. Igual que la WFC. ¡A Tangana! Gracias, viejo. Yo podía ganarles tranquilamente, pero no quiero. ¡Demuéstralo, perro! ¡Demuéstralo! ¡Hacia atrás! Ahí está, Tiger. Buen combo. Definitivo para vencer a King. ¡Ay, son para la banda! ¡Hora de lamer la pantalla, puercos! ¡Viene Yuri! Cuando un cooperativo con la ficha estaría bien. Voy a hablar con él a ver si en la semana hacemos algo. Es acento en la segunda. ¡A Tangana! Entonces es ¡A Tangana! Ok, ahí está. ¿A cuántos puntos es? A 20, hermano. Está cerca de vencer Simba. 9-7. Quiere llegar a la decena de puntos acá el peruano. No lo permite. Buen salto para medir el cross ahí con Yuri. Listo, mareado. Choco, que se acabó. Es todo para yo. Mañana. Mañana, Tigre, mañana. Es turno de Terry. El último, y dejó la neta al más asqueroso de su team, acá Simba.
para hacerle host a Yuri. A ver si puede. Buen combo, ahí está. Sí va a poder, Namujaka. Se llenó la barra. Sí, arriesgó demasiado llenándola. De todas formas, sujeta. El command grab fue para la Veneca. ¡Oh! Tomoenage está cerca del octavo punto, como lo regaló Simba. De todas formas, se encuentra Rising. Patada abajo. Quitó lo suficiente para vencer a Yuri. Y la neta, con el Jesús en la boca, Simba consigue el décimo punto a su causa. 10-7 el marcador. Muy bien. Juan Espinosa, no te conozco. Muy bien. Arturo de la Barra, gracias. Muchachos, agradecidísimo con ustedes. Por favor, compartan, comenten, reaccionen. Yo soy Tepi69. Dejen su like, por favor. Rising Tackle para Terry. ¡Qué bien! El cross. Combo completo sobre King. Se va a ir la señorita Laura. Tiene el poder. Si lo permite. Si lo permite Simba. No llegó el poder. Sí llegó. De todas maneras no entró. Lo que sí fueron doble patada. Martín, Millán, gracias. Está muy cardíaca, ¿eh? Listo. Es a los 20, muchachos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Muy bien. Muy bien. Pierre González, 20, gracias. Eso. Gracias, ese ACB, lo siento. No es cosa mía. Esa ya es cosa de Facebook. Gracias, ¿eh? Somos socios en Facebook, por cierto. Con un like me agrades, me ayudan demasiado, ni se imaginan. Excelente reta, gracias por hacerle la hora de la papa. Es lo que intenté, Misra, para que ustedes lo disfrutaran, ¿eh? Muy bien. Eso es. Eso es. Eso es. Eso, con todo. Ataca. Como hace la pinta con el ABC ahí. Ana Bárbara. Ojalá ganen a Mujakase, ojalá lo ganen. Yo disfruto ver la Simba perder, eh. Álvaro Silva, gracias. ¿Qué pasó con la cápsula? La haremos en la noche, un día de estos, güey. Tarde. Eso es. Eso. Back throw. Cerca está Simba del décimo primero. Es a 20 esto, muchachos. No se lo pierda, quédese con nosotros. Disfrútelo en serio. Ahí está. Eso, en overhead para Namujakase. Venga. Con un poder lo acaba, ¿eh? Muy bien. No, yo tengo la 1650, Álvarez. Tenía la 1050, ya no la tengo, güey. Se la vendía líquido. Pero sí corre Warzone igual. No necesitas mucho tampoco para correr Warzone. Punto para Namujakase. Recupera la ventaja. De última y venció Namujakase. 10-8. Namujakase toma mi ki, dice. Willy Poo Álvarez, gracias hermano, bienvenido. Willy Poo también, de los más mexicanos jugadores cercanos al Cop 94 en la Pike 2. Ahí está siempre incipiente jugando. Gracias, Willy. Abajo.
Busca ahora con Brasil, ahí Simba entra bien con el nivel 1 de King. Namu Hakase sigue. ¿Dónde andas chambeando ahora? Pues ya tengo rato trabajando en una tienda de artículos de cocina, güey. ¿Ya tienes el sticker de la puerca? No lo he hecho. ¡Qué buen cross! ¡Tres hits! ¡Eso es! ¡Gran combo! Y a la par, ¿no? Trabajando como con la rehabilitación, ya sabes. Tengo dos chambitas, por eso casi no he transmitido últimamente. Mucho, mucho jale. ¡Ahí está! ¡Vence! ¡Listo! Mancazo, pero siempre un gusto. Sí, sí, lo sé, Willy. Lo sé, güey. Muchas gracias. Gracias por apoyar a la comunidad. La neta es muy poca, pero se nota que se disfruta de su parte el juego, güey. Gracias. Arriba el CD para Yuri. Buen cross. Se acabó. Chocoken. Listo. Aferrándose a la vida, Namujakase. Luis Medina, gracias por el like. Gracias, muchachos. Por favor, compartan, comenten, reaccionen. Dejen su like y apoyen a la causa. El objetivo son 20,000 estrellas. Ojalá y podamos llegar al final del mes. Juan Erge Roldán, yo también disfruto ver perder a Simba. Yo no sé por qué tenemos ese morbo, esa sensación, ese sentimiento, esa sed, ¿no? De verlo perder. Llena bien la barra de su rival Namu Hakase. A base de golpes, de ataque. Entra de frente el madrazo. Arriba la patada doble. Toño Arellano, gracias. Entra ahora Simba. Confirma con Stormbringa. Lucky Torres, gracias, bienvenido. Back throw ahora para el patrullero 77. Está cerca de vencer. Lo consiguió. Lo consiguió, lleva esto al máximo Simba. Pero está muy, muy maltratado. Maltrecho Hader. Tiene todo para el noveno punto, Namu Hakase, y meterse en la pelea, ¿eh? Adilira, gracias. Recuerden que esto es a 20, muchachos. Buena descendente. Cerca está con Mai. Con Ana Bárbara, tres hits. Primero patadica débil. Y Riembu para confirmar su ataque. ¡Oh! Cómo entra de frente con ese patadón Hader. Busca el salto. El otro lo leyó muy bien. Se mete a la pelea Simba. Se viene el comeback para Hader, Mr. Counter presente. Y ahí está, décimo primer punto. Con un comeback espectacular para Simba. 11-8. Qué manera de atacar. Y qué manera de conseguir el regreso para Simba SNK. Muchísimas gracias a tu... Gracias, gracias, Rodrigo. Gracias, güey. La mejor tercia de Namu Hakase junto con la de Japón, dice Logan. No lo sé, pero sí se ve buena pelea, ¿eh? Alfredo Díaz, gracias por tu like. PRCB, gracias, hermano, bienvenido. Con todo y naranjas, ¿no? Freddy Zeus, gracias, gracias a ustedes por acompañarnos, por seguirnos, por dejar su like. De verdad, infinitas gracias, muchachos. Trapshot para King. No ingresa Clark, perdón, Ralph. Ahora sí le gana el salto a la veneca. ¿Cómo lo mide Simba? Arriesgando con un pierrotazo e impacta. René, ¿cómo estás? Buena tarde. Lluvia de patadones sobre Ralph. Reuter Adolfo Caro, gracias, hermano. Otro Venom. No lo sujetó. Puedo apostar lo que quieran a que intentó sujetarlo en Namu Hakase con King y no pudo, ¿eh? Tarararán, tan, tan. 11-8 cuando parecía que Namu Hakase se colocaba a un solo punto de Simba. Falló el combo. Fallaron las débiles. El cambio de guardia es efectivo para Yuri y vence. Caray, ¿cómo quitó ese back throw? Yayutsi. Muy bien, le da Tenchi, hermano. Otro pasito más adelante, viejo. Qué lástima que no estés con nosotros. Estás en espíritu, viejo, en mente. Te quiero, Leda. Un chingo, güey, gracias. Otro pasito más con el micrófono nuevo. Siempre Leda Tenchi con nosotros, hermanos. Allá arriba. Allá arriba. Sujeta frontal, Clark. All in one, así es, Rodrigo, gracias. Hora del Marvel, baby. It's Marvel time, baby. Lo marearon a Clark en el poder.
no escatima nada. Lo lanza de frente en Namujakase. Impacta bien el cross. Y confirma. Hermoso ataque. Todo con Yuri. Yayuchi. Bien. Pero qué juego con Yuri, Por parte de Namu. Es el turno de Heidern. Increíble el ataque de Namujakase, el surcoreano. Thorbringa también le ganó el tiro. Ahora Simba, bien, lo trabó. Lo trabó y consiguió el round. Esto se va al máximo, se estiró la liga. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Otro cachosen. Willy Lara, gracias, bien bañada esa Yuri, sí. Otra vez. Cerca de vencer. ¡Oh, qué buen aportador! Marco León, gracias. Ahí está el combo. Fueron dos hits solamente, lástima para Simba. Con tres lo hubiese mareado. No pudo impactar el otro, el de arriba. Willy Lara, saludos, pare. Se acabó, se acabó. No hay sangre para Mai. Y lo cortó Simba, lo aguantó bien. 12-8, retoma los 4 puntos de ventaja acá Simba. Y está cerca de vencer. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. China. Bueno, respondió con el equipo chino ahora. Namujakase está perdiendo la pelea contra Brasil. Qué bien juega con Atena ahora. Está muy cerca, Otra más. Vaya forma. Todo con Atena. Diego Vargas. Ah, de mis retos favoritos, dice. Simba contra Namujakase. Disfrútala, hermano. Gracias. Compartan, por favor, muchachos del stream. Dejen su like, legado, bienvenido. Dejen el like. Comenten también, etiquetan algún compita suyo con el cual compartían el gusto por este gran juego, esta entrega, la primera de los KOF, de los KEF. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, back throw de Atena. Psycho Bola. ¿Cómo hacen la cortadora tan rápido? Es que hay un truco. La cargas, sueltas la palanca y luego el personaje queda hacia arriba. Es normal. O saltas y ya estás con la palanca abajo cuando vas saltando RAL, por ejemplo. Es fácil de hacer, hermano. Es cuestión de que te acostumbres. Anticiparte los movimientos. Armando Muñoz, gracias. Me estoy chingando un menudo y unas caguamas, dice. Saludos, perro. Gracias, muchachos. Gracias de verdad. Dejen ese poderoso like, por favor. Y sí, lo mejor de lo mejor en cuanto al 94-95 en ningún otro lado más que aquí en el Fight Stream Latinoamérica. Tepi 69, gracias. El combo es exquisito por parte de Chin. Y lo eliminó a Ralph. Y se zafó el salto de Clark para el salvamento. En ninguna. Ahí está. Tendré personal de KOF 15. Éntrale, Willy, yo te reto, perro. A ver si jugamos al rato KOF 15, güey. Lo tengo en PC y en Play 4. Cuando quieran, me escriben. Pablo Zúñiga Olea, gracias. Ahí está. Vence Chin. Va. Un traguito, así como Chin, al bacacho. Ay, güey, qué bonito sabe el último trago, ¿no? De la bebida. Por abajo, Chin. Lo mareó. Viene el combo completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doble stun con Chin. ¡Qué increíble combo! 100% eliminado. ¡Mua! El combo con Chin por parte de Namujakase. 12-9. Paxiño está retirado, Oscar. De repente entra, pero no puede. Josué Velázquez, ¿no le pierdes, Tepi? ¿Por qué? ¿Y no le pierdo en qué, güey? Muy bien.
Gran jugada con Chin. Top Gear hasta Valladolid, Yucatán. Gracias, hermano. Presente en transmisión. Gracias, de verdad. Estamos estrenando un micrófono. Una belleza, una belleza. Bien jugado con Chin y Atena para Namukakase. Ahora lanza las nenas. Ahí sí, Adrián Pérez, gracias por el like. Ahí está, Anselin. Gracias, Anselin. Sí, la neta que sí, güey. Abajo otra vez. Charlie Varela, bienvenido. Gracias, muchachos. Gracias por la causa. Ayúdenme a llegar a las 8000, maldita sea. 7132. No nos alcanza, no nos alcanza. Un poder de Atena. Quedó cargado. Entra bien. Y tuvió dudón en el último segundo ahí Namukakase. Y lo eliminaron. Alejandro 3, gracias. Jorge Sumaya, gracias. Nando Orozco, saludos, bienvenido, hermano. Abajo la barrida es para King. Lo busca de manera incipiente ahí con Chin. Juan Carlos, gracias por el like. Trap Shot otra vez. Como no deja de atacar, siempre queda positiva. King es un asco. Es un super asco este personaje. No lo puedo creer. ¿Cómo? Todavía pierde un tiempo ahí, un frame a su favor. Y por fin, con todo y poder a lo último, pero lo dañó demasiado Simba a Chin con King. Prácticamente se llevó a dos personajes de su rival. Sumaya, gracias. Ayer Alejo en el stream de la puerca dijo que quería un money match. Hubiera estado bien contra Paxiño. ¿A quién le ponemos? Pues es que Tito es buen jugador. El mismo Simba. Juan Carlos, gracias por compartir, hermano. Todo buen ague. Listo. Viene el comepan. Viene Kenzo. Se mamó con ese quinto de King. Sí, 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 sí. Está muy asqueroso. Alejo podría jugar contra Mul. Eso, contra el torero, güey. Contra el torero es muy buena reta, ¿eh? Muy buena llave. Monosami también. En Vasco de Bolivia. Hay muy buenos rivales que les pueden competir sin problema. Buen cross con Kenzo. Va a llenar la barra y viene el poder. ¡Espectacular! Fue combo al final y con eso salva en demasía, ¿eh? Salva demasiado acá Kenzo, Namukakase. Y esto está crítico, está muy parejo. Ah, ya con eso se está separando Simba. Fueron dos golpes solamente en el round, en el último de esta pelea, de este punto. Ahí está, Luian Ruiz, gracias por el like, hermano. De nuevo ataque en la esquina con Ana Bárbara. Qué buen hammer punch. Lo regresa a su lugar allá Kenzo. Y Simba, amigos míos, 13º punto. 13-9 el marcador. Muy cerca de vencer Simba SNK entonces. 13-9 el marcador. Se aproxima a la victoria. China. Alejo y Paxiño eran los mejores de los mortales. Dice, pues sí. Pero Paxiño está alejado, güey. Ese es el problema. Miguel Ángel Medina. Me habían comentado que Mai era uno de los personajes más ventajosos de la 94. Sí, sí lo es. ¿Ya lo viste? Armando Muñoz, la hicieron suya. Sí, me la pelas, perro. Backdraw de Mai. Está en la esquina. Mai es muy fuerte en este juego. Es que las nenas son un equipo muy fuerte, pero necesitan mano. Mira cómo hizo la evasión ahí Simba. Cómo le cambió la guardia. Rebotando en la pared con Mai. Y hacer su ataque. ¿Lo vieron todos ustedes? La neta, Mai es espectacular chupando por hongo y no es el de Andy. Mira nomás esa Mai, que es una loquilla. Por abajo, impacta bien. La marearon y la van a quemar. Usanagi, Fred Chicken. Qué bien jugó en Namukakase con Chin. Y qué bien juega con este personaje el surcoreano, Jugadores distintos, sin duda alguna, estos dos. Unas leyendas en la comunidad ya del FighteK2. Demostrando el harto nivel que tienen. De verdad,
es un espectáculo. Es una chulada ver esta clase de retas, amigos. Con toda la extensión de la palabra se los digo, Nadie hace esto que estos güeyes aplican. Muy bueno el back throw ahí con Chin. De fino. Chin, tú lo dices. Bueno, tú lo ves y dices, qué personaje tan más insípido, innecesario, inútil. Y bien, vienen estos güeyes y te demuestran todo lo contrario. Yuri en estos juegos también se ve débil en papel y no, son unas bestias. Mario Durán, gracias por el like. Double KO. King contra Kenzo. Este punto es clave para Namujakase. Necesita sumar ya los 10 puntos. Meterse de lleno a la pelea. Entra rápido de frente. Y otra vez Simba con salto vertical y back throw. Ya lo tiene. Una cucharada de su propia medicina para el surcoreano. Ahí con King. Qué bien lo atrapó en la esquina. Punto para Simba. 14-9. Se la aplicó y le regresó lo que hace unos momentos hizo una Namujakase con él mismo. Muy bien jugado, Jorge Alberto Bonilla May, gracias. Bueno, regresamos a pantalla. Rola Carrizales, gracias, hermano. Andrés Cervantes, bienvenido. Así es, Antonio. ¿Están jugando en Atari? Dice, sí, güey. Pues en Atari corre también el 2002, güey. Che juego pedorro. La misma. El himno del KOF, amigos. Un segundo. Ahí está, gracias Antonio Córdoba. Desde una cafetera, corriéndolo. El KOF 94. Todos los juegos de Neo Geo, güey. Qué asco la King, así es, Uriel. Tres golpes abajo con Mai. Bueno, el salto hacia atrás con CD. Back throw con Benimaru ahora. Bien por Pornarev, no pudo cambiarle la guardia. O más bien, le cambió la guardia a Benimaru, pero lo leyó Simba. Y apenas cayó en el suelo, Mai lanzó el nivel 1. ¡Qué bien! ¡Qué round tan peleado, tan disputado por parte de ambos! Consiguió la ventaja Benimaru, pero le costó un mundo. César Quincero, gracias. ¡Qué bien! Como en alguien para King. Ahí está. Antonio Córdoba, 1000 estrellas, madre santa. Me la pelas en la 93, dice. Muchas gracias, güey, muchas gracias. 1000 estrellotas, $10 de parte de Antonio Córdoba. Lo siento, güey. A mí no me gusta mostrar chichis ni ponerme a bailar como güey cuando me tiran estrellas. Yo te lo agradezco solamente, hermano. De verdad, muchísimas gracias por apoyar el proyecto con esto. Con esto seguimos vivos, viejo. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahí, Antonio Córdoba. Nosotros nos dedicamos a narrar. Es todo. ¿Estás en YouTube? No, no estoy allá. Eric Rey de los Gusanos, gracias por tu like. Muchísimas gracias por las 1000 estrellas, viejo. Antonio Córdoba en la 93. La 93 vendría siendo el Fatal Fury Special. Cuando quieras jugamos, Cuando quieras te hago mía, perro. Ahí está, mira, Willy Poole lo dijo. Échamelo en la 93, el Fatal Fury Special, sí. 93 viene siendo el Fatal Fury Special y con mucho gusto te hago pedazo si quieres. Doble salto para Diamond y aplica licuadora. Y levanta otra vez ahí a Diamond. Qué buena defensa por parte de Simba. Busca el salto largo. Diamond al frente. Di Vargas, gracias, bienvenido. Abajo, rápido. Encuentra defensa. Muy bien. De frente no hay cáncer. Le ganó con Diamond abajo. Ahora Yuri. Híjole, ahora sí, por fin algo de respiro. Retrocede Namujakase, replanteándose acá. ¡Ah, qué buen salto vertical con CD! ¡Qué manera de reventarlo! ¡A volar la estúpida! Y se acabó. 50 estrellas más de Antonio Córdoba. Y dice, la COP 93 fue la primera, ¿no? Sí, Fatal Fury Special, así es. Es denominado el primer COP. Alberto Ramírez, gracias. Lluvia de Huawei abajo con King. Y no me digas que se va a poner loco Namujakase con Diamond. Yo quiero ver esa bestia. Abajo cae Miguel Pu, 30 estrellotas, gracias. Ahí está. Uy, pensé que se entregaba King. Arriba, muy bien, le ganó el salto. No hay cross, ahora hay back throw para Simba. Se lanza al frente. Va al ataque, retrocede el mismo. Otoniel, saludos al profe Choice. Viene la lluvia de poderes de parte de King. Si la aguanta bien Namujakase, la va a reventar. ¡Entra con el quinto! ¡Punto para Namujakase! Y por fin,
Llegó el décimo para el surcoreano. 14 a 10. Muy bien leído el movimiento de su rival. Y con eso lo revienta. Miguel Put, gracias por las 30 naranjas, viejo. Te juro que las voy a pelar como quieres, chiquito. USA. Bien. 14 a 10. Viene con el equipo USA. Otra vez el equipo del Sport Team. Ahí está. Cross-up hermoso. Como lo parió Simba. Hammer punch, patada frontal con sede y se acabó. ¡Bow One! Hizo suyo a la bestia. Brian, uno de mis personajes favoritos de este juego, ¿eh? Eddie Cabello nos deja su like. Muchísimas gracias, Eddie. Sujeta bien. Viene el DP. No. No lo hizo Kyo. Se entregó Simba. Hacia atrás el salto. Otra vez lo aguanta. Eso es. Bien jugado. Y mantiene positivo a Brian para seguir atacando. Por fin lo rompen a Mukakase con un TP. Lo va a quemar. Viene el Orochinagi. ¡Pum! Kusanagi Fred Chicken. Lo quemaron completo y quedó tostadito Brian. Al trompo. Y viene el Lucky Glover. Gracias, gracias, Dodegario. Gracias, viejo. Activen la campana, por favor. Ronald Hernández, para que Facebook les avise cuando iniciemos transmisión, amigos. Síganos, síganos, viejo, síganos. Backdoor de Kyo. Es el momento para Namujakase. Ahí está, entró bien, lo mareó. Y otra vez viene el quinto. ¡Toma! Combo espectacular con Kyo. Y así está venciendo Namujakase en estos momentos. ¡Qué regreso! Con el Japan Team. Y por abajo inicia Rock Faces. Gracias. Bien jugado para Namujakase. Increíble lo que hizo con Kyo, ¿eh? Se nos va en estos momentos, pero ya cumplió, ya cumplió. Saludos, Alejandro Molano. Me la pelas, perro. ¿Cuándo jugamos, güey? Traigo ganas de jugar, ¿eh? Traigo ganas de jugar. Eso. Completo el ataque. Eso es. Quiere regresar. Namujakase consiguió entrarle. Otra sujeción más. Llenaron la barra ambos. Y es el momento. Crucial esto. Había conseguido muy buen ataque ahí, Tower Santiago, gracias. Muy buen ataque consiguió Simba. Pero ahora lo tiene Namujakase a merced. Que bien le leyó el movimiento, el salto, como lo ganó Simba. Quitó un poquito más y con eso llegó el 15º punto para Simba. 15 por 10 el marcador. Muy buena pelea, muchachos, la de esta tarde. Agradecido en serio con todos y cada uno de ustedes aquí en Tepi69 Gaming Channel. Gracias a todos, compartan por favor, comenten, reaccionen. Esta pelea es a 20. ¿Y quién es el siguiente equipo para Namujakase? ¿Qué les parece si lo averiguamos? Es también el equipo norteamericano. Lanzó a USA. Roberto Nascimento. Gracias, gracias, gracias. Mucho jogo en Brasil, mucho jogo. Fala, fala portugués, por favor. Buenas noches. Ronald Santos también, gracias. Alberto Santayán, Daniel Arestegui. Gracias, muchachos, acaba de empezar a seguirnos. De verdad se los agradezco, Se los agradezco siempre. ¿Cómo le anticipó Simba ahí? Con ese salto. Increíble el Brian de Simba. Pero qué manera de atacar. A ver, es el momento para Namujakase. No. No pudo. ¡Bow One! Jean-Pierre Limo, gracias. Porque la gente me conoce como Tepi, güey. No como Fight Stream Latinoamérica. Por eso. Por eso le cambiamos. Absalon Illuminati, gracias, viejo. Vos sos la hostia. Vos sos la hostia, tío. Vos sos la hostia. ¿Nosotros qué, güey? ¿Nosotros qué? Vos sos la hostia. Buscaba el cross-up ahí. Simba con el giratorio de Brian. Muy asqueroso. Lo consiguió de muy buena manera. Después confirmando con ese giratorio débil, queriéndole pegar al suelo ahí, entrarle. ¡Qué buena! Ahora sí, lluvia de madrazos. Viene el overhead, viene el overhead. Fue primero el poder. ¡Ahí está! ¡Buen tornillo! Si vives en Sonora, güey, Armando, se podría. Sin problema, salud. 794 días para
Alejandro Molano siguiéndonos, te agradezco, güey. 2 años siguiendo el proyecto. Alejandro Molano, Alejo SNK. Muchísimas gracias, güey. De verdad. ¿Qué más les puedo decir? Un proyecto que tuvo que iniciar a la fuerza, ¿no? Por perder la página anterior, pero aquí estamos, estoicos. Ya cambió de nombre. Antes era Fightstream Latinoamérica, ahora Tempi69, pero creo que nos está yendo mejor que nunca. Agradecido en serio. Con todos. Los primeros KOF, la neta, son míos. Los primeros dos, nadie como yo para narrarlos. Misra González, gracias. No lo conocen los muchachos. Salto largo para Loki. Yo tengo 7, 8 años de experiencia jugando esta madre. Está de poca madre. Gracias. Dani Coca, gracias. 324 días para el goloso de Matesta. Me la pelas, perro. Ahí está. Engarchado, otra vez, engarchado. Encestado, hace lo mismo Simba. Y es el momento, no hace teleport. ¡Qué bien! Una vez más, 3 sujeciones consecutivas para Namukakase. Trabado en la esquina, se acabó el Kobe Bryant para Simba. 662 días de Miguel Put. Gracias, muchachos, de verdad se los agradezco, infinitas gracias. ¿Qué más puedo decirles? Una vez más, sujetan a Mujakase aprovechando la velocidad de su personaje. Hermoso ABCD Cancel, ahí va de frente. Aguanta Simba queriéndole anticipar el movimiento, no pudo. Defensa completa, total. Otra vez sujeta, ahí el Lucky de Namukakase. ¡Entra en cross! ¡Ya me lo marearon a Heavy D! ¡Y lo van a destruir! ¡Qué combo! ¡Qué definición! ¡Qué punto! ¡Qué chulada! ¡Qué reta! 15-11. Bendecidos por los mismísimos dioses del Olimpo, este par de bestias. ¿Por qué 95 no está USA? Porque le roban la carta, güey. Iori les roba la carta, güey. Por eso juegan en Estados Unidos. De hecho, el escenario de Eiji, de Billy y de Yagami es en Estados Unidos. Por eso el equipo norteamericano, estos tres salen en ese escenario en la KOF 13. Le robaron la carta, güey. De invitación. Deus, gracias. Y esa es la... Esa es la historia, ¿no? Del juego. Realmente fue muy infravalorado este equipo, por eso lo sacaron. Y hablar. Y en la 97 se lo roba el New Face, así es, gringas. Es correcto. En la 97 se lo roba Yashiro. De todos los KOF lo sacaron, güey. Ni modo. Tan buen equipo que es, ¿no? Difícil de manejar, es una realidad. Por eso lo sacaron este equipo. Es muy complicado manejarlo al equipo norteamericano. Muy difícil. Y no es de los favoritos. Eso es. ¡Qué bien! Arriba lo revienta Brian a Heavy D. Y está cerca Namukakase del 12º. ¡Antonio Avendaño, pura vida! Costa Rica presente. Con varios seguidores de allá, tierras ticas, muchísimas gracias. Hace el teleport ahí Simba. Y pues prácticamente es un teleport de eso con Brian. ¡Qué buena ejecución del combo! Se está metiendo Namukakase en la pelea. Y parece que el 12º está en la bolsa. En la 98 es una bestia, Heavy. Pero es más de lo mismo, ¿no? Tienes que manejarlo. Tienes que saber manejarlo, güey. Ese es el problema. Listo. Ya me lo enchufaron a Brian. Y lo venció, no tiene visa Iori, güey. Se fue de mojado. Le pagó un pollero. Agregaron un super team como los Orochis. Merecían eso antes de los deportistas, pues sí. Bueno, los deportistas igual los vimos en 98, ¿no? Un equipo muy potente. De hecho, Brian es de mis favoritos. Eso es. Bueno, overhead punto para Namukakase. 15-12 el marcador en una reta hermosa a 20 puntos, amigos. ¿Qué más les puedo decir? Muchísimas gracias. Dejen su like, por favor. Comparta, comente, reaccione. Estamos cambiando a micrófono. Mira este micrófono, qué bonito está.
una belleza la nueva propuesta de nuestra página. Y con eso, con esto iniciamos, bueno, una nueva etapa, ¿no? En Fight Stream Latinoamérica, aquí en Tepic 69. ¿Cómo le regresó el combo ahí a Mujacase a Simba? Bien jugado, pero quedó muy dañado su Brian. Sí, no aguantó otro golpe más. Es round para Simba. Marco Díaz, el profe. ¿Cómo estás, güey? Saludos. Por órdenes de Goenitz, sí. Es correcto, Keringar. Goenitz las manda con Yagami, güey. Todo el modo RGB manco, dice. Me la pela, pinche goloso. Argentina presente. Ahí está, lo marearon. Mira el poder. ¡Pum! Barrió con el Brian. Y es que Brian Butler es de los personajes más fuertes de este juego, pero tienes que saber usarlo. Yo al profe Choice lo hago pedazos con este, güey. Ya el cancel también. También el Oscar Fletes. ¿Puedes cambiar de color el micrófono? Sí, puedo cambiarlo de color. Ya tendré que aprender cómo hacerlo, hermano. Pero sí se puede cambiar de color. Muy bien. Más no sé cómo, ¿no? No sé cómo. Muy bien. Sujeta ahí Namujakase. Está cerca Cooper Juárez, gracias. Vence primero Lucky Glover. Le costó muchísimo vencer a Brian a Namujakase. Y Simba está cerca del 16º punto. Se me hace que aquí mismo lo define, ¿eh? Acá mismo. Gracias, legado. Ese USA Team son los más altos del juego, sí. Ahí está, muy bien. Eso es. Victoria para Simba, 16-12. Con el software del micro dictas el color o lo que quieras. Supongo que sí. Tengo que bajar la aplicación. Eso definitivamente. Hasta el momento, con que se escuche bien, el color es lo de menos. Díganme ustedes si se escucha bien, por favor. Ya con eso. Gracias, César González. Gracias, viejo. Dejó atrás al equipo norteamericano Namujakase. Y ataca con Brasil. Una vez más. La neta, con Brasil no ha podido hacer nada. Creo que acá sí va a poder. Contra Norteamérica sí tiene más oportunidad. Buen combo. Gracias, Altamirano, por tu like. Ahí está el combo hermoso con Ralph. Destruyó a Brian en un abrir y cerrar de ojos. Ustedes lo vieron. En un ataque lo destruyó. Muy bien jugado. César González, Chile, la wea fome. Presente. No sé qué significa la wea fome o fome la wea. Pero ahí estamos. Gracias a César. Alguien que me ilustre, por favor, el idioma chileno. ¿Qué significa fome la wea? O sea, ¿es un insulto hacia alguien más? ¿Fome? ¿En serio fome? Díganme, por favor, no lo sé. Muchas gracias, Uriel. Se escucha excelente, como chica hotline. Chica. Gracias. Imagínense, ¿no? Así. Carlos Velázquez, gracias. Gracias por tu like, hermano. Bienvenidos. Este es el top 5 de los jugadores de KOF 2002 más rotos de toda la saga. Número 5. Ángel, con su ataque en la esquina, es brutal. La mexicana, como lo dicen ahí sus creadores, es originaria de el estado de Oaxaca, en México. Una de las peleadoras más fuertes de toda Latinoamérica en la saga de KOF. Con esa traba en la esquina, todos los coferos asquerosos navajeros la utilizan. Visiorama, gracias. Cerca, por cierto, Namujakase del 13º. Número 4. Kim Kawama. Perry Mason también lo maneja como Dios, así es. Come la wea significa que es algo muy aburrido. Acá en Chile se habla todo el weón, así es. Así es. Entra bien con el nivel 1 ahí.
Lucky Glover y la lleva al máximo. Roca Sebastián Llera. Gracias. Saludos, Visiorama. Qué bonito peinadito del niño, así es. Nomás me falta el rosadito, los chapetes, güey. Listo, ya estamos. Canta tu rolita, Pepe. Abajo entra Loki, lástima. Cerca a Mojacase, qué buen cross. Definió hermoso, 13º punto. 16-13. Diego Maldonado dice, tenés que mirar el video de Pecos Paul, que él intentando describir el significado de la palabra weón. Tengo que hacerlo, güey, tengo que hacerlo. Brasil. En el número 3, Billy Kane, uno de los personajes más asquerosos del COF 2002. Billy Kane entra en todos lados, por todos los ángulos, y un personaje derivado de la saga de Fatal Fury. ¿Qué palote tiene Billy? ¡Víctor Córdoba! ¡Gracias, bienvenido! En el número 2, K999. Es una realidad que K99 hoy día toma por el nombre de Kronen. Pero K99 en sus inicios, tributo a Tetsuo, es uno de los personajes más asquerosos y rotos de la saga de Kronen. Desde su entrega en 2001, es uno de esos personajes ventajosos que revientan a tu rival con un poder. K99 lo tiene todo. Ataque, DP, sangre, dash, antiaéreo, todo. K99, de los personajes más rotos de la entrega del navajero. K99, Kronen. Gracias, Víctor. ¡Ah, qué combo con Clark! Ahí para Simba, impresionante, falló el área, quedó expuesto, lo reventó Nabucacase y lo va a pagar caro Simba. ¡Increíble! ¡Qué buen regreso, eh! Aprovechó el error de su rival Nabucacase y lo destruyó. ¡Vaya manera de atacar! ¡Muy bien! Entra con el metralletón ahí Simba de frente y le resta Hayden solamente a Namujakase. Tiene un personaje más de ventaja Simba y es el propio Patrullero 77, el propio Hayden. Muy bien, evaden ambos. Eso es, qué buena, cómo lo corta ahí. Eso, sabanazo frontal. Lo quiere llevar al máximo Namujakase. Crucial para él que ya no le quiten más sangre. Eso, consigue abajo primero Simba. Oh, to hell. Tremenda doble ahí. Otro más, por fin sujetó, pero Simba cumple con Ralph. En el número 1, el personaje más asqueroso de toda la saga de COF 2002, el navajero. El jugador asqueroso que te pide un peso para jugar en la reta, 5 pesos para pagar el cover en Fox Games y poder jugar toda la noche. En el número 1, entonces, el personaje más asqueroso de toda la saga del 2002, el navajero. ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Back throw! ¡Muy bien! ¡Entra bien primero Simba! ¡Ay, Clash! Casi lo hacía Nabucacase. Le gana la patineta, se mete a la pelea Namu. No lo pudo trabar con el helicóptero. Lo aguantó Simba, una porquería, en serio. Listo, lo reventó, lo venció. 17 puntos para Simba. ¡17-13! ¿O no me van a decir que el número 1 está bien? Que es correcto. Jugador al cual le ganas en otra entrega de KOF y rápido te consume y te dice, no me sacas ni 5 puntos en 2002, papi, ¿eh? Pásale al 2002, papi, no me sacas ni un punto. Te hago la traba de Ángel, vuelo por todas partes con Choi, no me vas a ganar jamás, papi. ¿Eh, papi? Hernández Espinosa, muchas gracias. Bienvenido, Francisco Lampar, gracias. Debería ser algo más, que narrar peleas de COF. Debería ser algo más, definitivamente. Ya con este micrófono me voy a animar a algo más. Buen back throw ahí con Ralph y Riz, y listo. Vencio. No, yo creo, yo he visto a todos que lo usan, a Choi, güey.
No solamente Rino Lampard. Pero bueno, gracias por tu like. No pongo nombres, que se pongan ellos el saco. Muy bien. Eso es. Qué bien, le cambió la guardia con Terry y venció. Estamos en la hora hotline, amigos. La hora hotline. Dime qué es lo que quieres escuchar. Lámeme, chúpame, bésame, chiquitita. René Hernández, gracias. 779 días para Víctor Córdoba siguiéndonos. Muchísimas gracias, Víctor. Javier Urbina, gracias. Entra de frente la patada de Simba, que está a solamente 3 puntos ya de la victoria. Acá el peruano, muy buen salto vertical. Lo está maniateando, la verdad, a Namuja Kase. Ahí está, se lo llevó a Terry de frente. Y no veo cómo Andy pueda conseguir el comeback contra Clark y Hayder. 786 días para Francisco Lampard siguiendo la página. Muchísimas gracias, hermano. Bienvenido. Jimmy Damián Cosmic, bienvenido. Gracias. Gracias, agradecido por tu like. Daniel Payán, no nos sigue, güey. No seas perro. Síguenos. Síguenos, canijo. Muy bien. Entra el Kichoken desde Sonora, México, para toda Latinoamérica y el mundo. Lo saludamos aquí en Tepi 69 Gaming Channel con un photo finish. Una definición espectacular con Simba con ese multitap cancel. Presionar el botón y luego lanzarse al frente es espectacular. 18 a 13, 5 puntos de diferencia con respecto al surcoreano. Los tiene Simba y está cerca de vencer. Saludos, Daniel. Gracias, viejo. 18 a 13 entonces, lanza el equipo mexicano en Namuja Kase al frente. La neta, Simba es una bestia con Brasil. Yo creo que es su team más fuerte y lo aprovecha. La verdad que utilizar el equipo brasileño, el Ikari Warriors aquí en 94 es muy difícil. Sobre todo porque tienes que cancelar con Clark y con Ral. Y luego el multitap cancel agregado a Clark, dificilísimo presionar 3 veces el botón para que cancele tu personaje. Te habla de un timing perfecto. Entonces, es increíble cómo estos güeyes sí lo hacen. Definitivamente. César Rojas, gracias. Los dos con mis mejores equipos, dice Víctor Córdoba. Gracias, muchachos. Por favor, comparta, comente, reaccione. El CD es en el aire para Río. Lo está dominando hasta el momento, ¿eh? Eso. El equipo Alfredo Adame, sí, Alfredo Adame le decíamos a Río, de hecho, aquí en el barrio. ¡Qué buen perfect logra! ¡Excelente! ¡Muy bien jugado! ¡Espectacular! Con Río Sakazaki. Y en un abrir y cerrar de ojos, Namuja Kase va a conseguir el 14º, ¿eh? Ahí está, la tomó Nage. Bien jugado, abajo en el tobillo, le pegó la patada, va a ser doble perfect, full anal, invertido con bautizo incluido para Simba. Lo hizo pedazos con Alfredo Adame ahí, Namuja Kase. 14 puntos, cronchos, gracias. Qué manera de atacar con Ryo Sakazaki. Lo hizo pedazos. Deja atrás al equipo brasileño Simba para responder con Italia. Alfredo Adame dice, sí, te pasas de las... Velo, güey, se parece a Alfredo Adame, hermano. Y el salto mortal del ropero, sí. Viene Terry, Alexander Coyo, gracias. Qué espectacular definición con Ryo Sakazaki sobre Simba y su Ikari Team. Viene el Power Gizzard. No. Fue 3 hits mejor. Aseguró Simba. Un Gizzard a lo mejor no lo vencía a Río. Ahora sí lo definió con Terry. Desafortunadamente para Namuja Kase, Simba soltó a su segundo team más fuerte. El primero Brasil, el segundo Italia. Para mí. Para mi forma de verlo. Se pasaron de lanza, dice Jager Century Squeeze. Sí. Parece Alfredo Adame, Río Sakazaki, güey. Ah, falló la BC. Hizo una de más ahí, Namuja Kase. Se hubiera aguantado y vencía. Asqueroso te recibe. Ahí está el Gizzard. Buena patada abajo. Quedan distantes ambos. El Chokoken. No. Le pegó. Buena patada. Otro Gizzard. Una patada más abajo. Ya está cerca de vencer Namuja Kase.
Lo hizo Simba, ¿no? Y es que es una porquería, Terry. ¿Qué más les puedo decir? Después de King, para mí Terry es el segundo. Con tres golpes te marea, Terry. Falló el cancel para Terry. Backthrow de Takuma, Sakazaki, Mr. Karate al frente para Namu. No hay cross up, pero sí backthrow a favor de Simba. Y ahora sí, lanza el cross y le reventó de un pinche puñetazo abajo arriba, un uppercut ahí. Namu Hakase a Terry. Así, aquí también se puede cancelar. Lanzas el Genshi doble, perdón, con patada fuerte. Y haces un golpe con A débil y cancela la segunda patada. ¡Listo! ¡Victoria para Simba! 19 a 14 es match point. Match point para el peruano. Está perrón, dice. Está potente, dice el Pato Vallarta. ¿Cómo andas, Pato? ¿No has jugado 2002 UM o qué, güey? José Oviedo, gracias también, hermano. Pues no, no es la misma. Por supuesto, la última carta para Namu Hakase, las nenas. ¡Las nenas! ¿Qué pasa con ese río? Le salió su Carlos Trejo, sí. Bueno. Está muy cerca de vencer. Acá, Namu Hakase atacando con zona de una manera espectacular. Terrible. No se puede zafar Simba. Por fin dejó de atacar de esa forma Namu Hakase y entró con el tourniquet. Jorge Horacio Cacao, gracias. Gracias, muchachos. Dejen ese like, por favor. Esto puede acabar acá, ¿eh? Alonso Lizárraga, gracias. Acá puede terminar la reta, no lo sé. Acá puede acabar. Pato Vallarta, gracias por el like. Gracias, muchachos, a todos, de verdad. Infinitas, infinitas gracias. ¡Qué combo! ¡Qué combo! ¡Viene el Gizar! Y destruyó a King. Y las dejó, mira. Jorge Fabio Montaño, gracias. Todo se prestó. Todo se prestó. No podía dejarlo. Buena victoria para Simba. Tiene match point. Se va la señorita Laura para Namu Hakase. Rising Tackle midiendo la Yuri también. No. No parece que no. Cochinote dice. Ahí está. ¡Otra más! No, está muy lejos ahora. No voy a llegar. César Zárate, gracias. Dejen ese último like, por favor. Dejen ese último like. ¡Oh! ¿Cómo le leyó la descendente a Mai? Muchas gracias, muchachos. Con eso vence Mai. Y solamente un... un comeback de aquellos, legendarios. Lo mantendría vivo a Namu Hakase. Fueron tres hits. Lo mareó bien. Entra con el super. Y en un abrir y cerrar de ojos se está gestando. Se está gestando el comeback que les decía. Gracias a todos por ese último like. Gracias, de verdad. No sé si acaba de acabar la reta. No lo sé. Lánceles cruce. Lo devoró Namu Hakase. Que esta Simba muy cerca de la victoria. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Tepi69. Acá la victoria es para Simba. SNK 20 a 14. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. De verdad, la reta estuvo de rechupete. Muchísimos puntos se fueron hasta la última instancia, hasta el último round. Y la pelearon de buena forma. Simba como siempre una bestia, demostrando el nivel que tiene. Y también a Namu Hakase haciendo lo suyo, la contención y las huestes de Nemesis. De verdad, fue una muy buena reta. Felicidades a ambos. Por ahí habrá más peleas de Simba SNK en la semana, así que no se las pierdan. Bonito, bonito fin de semana para todos. Lo que le resta de domingo, muchachos. Acá estrenando micrófono, yo soy Tepi69. Les mandamos a todos un Meteoro Pegaso de buenas tardes. Y ya sabe, si toma no maneje, pero si toma invite. Yo los dejo con la rolita de Yagami del KOF 95. Hasta pronto, muchachos. Gracias, buenas tardes. Nos vemos mañana con más, como siempre, aquí
del Retro Gaming en Tepi 69 Gaming Channel. Hasta pronto. Buenas tardes.